Diversos establecimientos comerciales en Chignahuapan han sido afectados en lo que va de la cuarentena. Tal es el caso de la papelería Cortés. El profesor José Dagoberto Cortés Galindo en entrevista nos comparte su opinión. Realmente nosotros desde el mes de marzo, cuando inician las vacaciones de los chicos, inició el proceso de venir en decadencia las ventas. Por consecuencia viene el detalle de retirar a las dos niñas que nos ayudaban el fin de semana y nos quedamos solamente con las dos que nos ayudaban durante la semana. A pesar de que las clases eran virtuales, pero obviamente pues no es el mismo consumo. Sí fueron descendiendo hasta llegar a un 20%. Prácticamente estamos al día, y el día es más que el día. No tenemos ningún apoyo de gobierno, bueno, del gobierno municipal, el gel antibacterial, las caretas que nos enviaron, que son un poco incómodas de utilizar y preferimos utilizar el cubrebocas, pero un apoyo en cuanto a crédito, algo para poder subir un poquito o tener al menos surtido suficiente para poder atender a los pocos clientes que entran, pues no lo tenemos. Es cierto que el gobierno federal dice que ha otorgado muchos créditos. Cuando nosotros nos acercamos a ver qué opciones hay, nos dicen que nosotros no estamos dentro del padrón de apoyos, ¿no? Hablar ahora de lo que era la temporada escolar, pues prácticamente es hablar de nada. Ahora yo creo que cuando el magisterio entregue listas escolares, que pues no sé si lo vayan a hacer, que muchos padres de familia van a optar por no surtirlas. En papelería sí tenemos un fuerte descalabro, podríamos llamarlo así. La cuestión de copiado es lo que ahorita nos ha sostenido un poquito, ¿no? Copiado en blanco y negro, copias a color. Todos artículos de oficina, papelería, pues ahora vendemos también cubrebocas porque también los clientes nos los piden, pero sí estamos aquí para servir a la gente, que tenemos alrededor de 38 años sirviendo a Chignahuapan. Estamos ubicados en Avenida Juárez, número 3, a unos cuantos pasos del parque, rumbo a Vancomer, del lado izquierdo.